Bueno, creo que antes de hablar del año 2012, estamos finalizando el año 2011 y es justo que nosotros también nos detengamos algunos momentos para ver en qué forma hemos contribuido a hacer el bien, evitar el mal o hacer el mal en el año que hemos terminado, porque creo que también tenemos que saber agradecer a Dios los beneficios que de su bondad y providencia hemos recibido en el año que termina, y es una oportunidad podernos proyectar para el año 2012, esperando también una copiosa bendición de Dios, tanto en lo espiritual como en lo material. El año 2012 yo lo veo con gran esperanza. Precisamente su santidad, el Papa Benedicto XVI, para la Jornada Mundial de la Paz que vamos a celebrar en el 1 de enero de 2012, habla de educar a los jóvenes para la justicia y para la paz. No se trata de esta paz que se origina por una inactividad o por una actitud del ser humano que quiere aceptar las cosas como son. La paz es algo mucho más profundo. La paz es fruto de la justicia. Panamá es un país rico. Panamá es un país rico en cultura, rico en muchas situaciones, y creo que es justo que en el año 2012 el pueblo panameño pueda decir: vamos a vivir mejor, tanto en la parte moral, espiritual, como en la parte económica. Es necesario desterrar de este país tanta pobreza y a veces miseria que vemos también, de personas que se quejan que viven así porque no tienen nada. Eso no es justo. Yo creo que aquí tiene que estar distribuida la riqueza de una forma mucho mejor para favorecer realmente a tanta persona que, sobre todo en los pueblos lejanos, viven como abandonados y no tienen la asistencia de servicios mínimos que pueden tener. Por otra parte, yo pienso que como va esta nación en un incremento de la violencia, de las situaciones difíciles que se están dando, pues se debería trabajar por prevenir esta violencia y entonces proporcionar a la juventud aquellos medios para que ellos puedan actuar en una forma mucho mayor y mucho mejor, y puedan al mismo tiempo ocuparse en otras cosas y dejar a un lado la violencia que tanto está preocupando a la nación. Veo que el país ha mejorado también en conocimientos de democracia, pero una cosa es tener conocimientos de democracia y otra cosa es llevarla a la práctica. Por lo tanto, que se distribuya el bien común, que se trabaje por el bien común para que todos podamos tener vidas mejores. Debe ser fortalecida la educación, debe ser fortalecida la salud, deben ser fortalecidos las instituciones educativas,
debemos vivir en en una forma mucho mejor. Cuando a Jesús le preguntaron cuándo será el final de los tiempos, Él dijo: eso solo lo sabe mi Padre que está en los cielos. Y por lo tanto, no hay que forzar a las Sagradas Escrituras a decir cosas que nunca quisieron decir. Yo diría al pueblo panameño: vivamos tranquilos, confiemos en Dios, el fin del mundo está muy lejos, no hagamos caso a lo que dicen, preocupémonos sí por mejorar nuestra vida y preocupémonos por dar cuenta a Dios de nuestras acciones, porque el final de nuestra vida personal sí puede estar cercano, porque solo Dios sabe el día, la hora, las circunstancias. Creo que si se quiere hacer un bien a la nación, se debe dialogar, y dialogar teniendo como base la verdad. No se trata de tirarse uno al otro, no se trata de confrontar partidos políticos, se trata sobre todo de llegar a un acuerdo, dialogando, por amor a la nación y no por amor a intereses personales.